algo grande está en camino. Lo creemos con todo el corazón. Yo presiento que algo grande está en camino, porque vemos algo bueno ya está aquí. Hay promesa de un estruendo desde el cielo, y hermano, porque el día debe ser. Si el pueblo se humilla y clamaré, y el cielo entenderá mientras ora. Yo presento que algo grande está en camino, y hermano, ahora mismo puede ser. Yo presento que algo grande está en camino, y hermano, ahora mismo puede ser. Yo presento que algo grande está en camino, porque tenemos algo bueno ya está aquí. Hay promesa de un estruendo en el cielo, y hermano, cualquier día puede ser. Y el pueblo se humilla y clama, estamos pero muy muy agradecidos por el amor que tú has tenido, por la misericordia. Cada hermano, cada hermana que ha venido, Padre, y cada hermano y cada hermana que está, han salido con su familia, con sus hijos, donde quiera que estén, seas tú bendiciéndole, guardándole, Padre, y los que no han podido salir también, seas tú bendiciéndole. Y nosotros ahora te daremos la gloria, te daremos la honra, te daremos la alabanza. Permite que al leer tu palabra, cada hermano y cada hermana podamos sentirnos contentos, agradecidos de que estamos aquí presentes para decir amén a tu palabra. Te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer más. Hechos 2. Versículo 22. Todo hermano que no ha recibido el mensaje, el Espíritu de verdad, lo puede pedirlo, mi hermano. Hechos 2. Verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él: vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida,
me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo: el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. ¿Cuántos lo creen? Para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamará. Amén. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: ser salvos de esta perversa generación. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, y estamos pero muy, muy agradecidos, porque el amor y la gracia que tú has tenido para con nosotros nos has cuidado hasta este día. Y aquí estamos presentes y diciéndote gracias, Señor. Gracias porque tú nos has cuidado. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el alimento. Gracias, Señor, porque nos has estado purificando el aire. Gracias por permitir, Señor, que no estemos enfermos. Solamente es por tu gracia. Cada hermano y cada hermana aquí te da gracias, porque somos muy, muy agradecidos. Señor, sabemos que todo lo que se mueve en este, aquí en esta tierra, solo es por tu mano, maravillosa. Tenemos personas enfermas. Señor, como hoy día mi hija me llamaba, que una vecina tenía un niñito muy grave y que a ella la quería mucho ese niñito. Oro, Señor, esta noche, Padre, para que tu Espíritu Santo sea bajando. Mientras esta señora está en el hospital con su hijo, que sanidad venga sobre ese niño, Padre. Dales tú la sabiduría a los médicos, la inteligencia, Padre, para captar la enfermedad y darle el remedio adecuado, Padre. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te lo entregamos en tus manos para que seas tú bajando, guiando y ayudándole, Padre. Porque tú eres un Dios grande, eres un Dios real y verdadero. Te ruego por mi madre, Señor, que tú saques toda porfía de ella, toda soberbia, y tu gracia sea bajando sobre mi hermana Gloria. Padre, guíala, guárdala, Padre. Dale gracias, sabiduría, para poder entenderla, Padre, y comprenderla, el estado de mi madre, Señor, para que ella pueda comportarse como una verdadera creyente. Te amamos, te bendecimos, te doy gracias, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza por cuidar a mi esposo, Señor, por tenerme la con vida. Solamente es tu gracia, Padre.
solamente es tu amor, solamente es tu misericordia. Y cada hermano y cada hermano que estamos aquí, somos muy, muy agradecidos. Porque tú, no mirando lo que nosotros somos, sino mirando lo que tú nos has dado, Padre. Aquí estamos adorándote. Aquí estamos bendiciendo tu nombre. Hemos venido para glorificar tu nombre. Estamos aquí presentes, Padre. Porque sabiendo que antes no éramos nada, pero tú algo estás haciendo en nosotros. Ya no somos lo que éramos antes, pero anhelamos llegar a lo que tú quieres de nosotros. Anhelamos ser perfectos, Señor. Aunque imposible que en esta vida lleguemos a ser perfectos, pero sabemos que llegará una hora, llegará un momento que en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados, nuestros cuerpos serán perfectos. Y será la hora más gloriosa, será la hora más maravillosa, porque será una hora que sabemos que dentro de 40 días estaremos saliendo de esta tierra. Y juicios estarán cayendo sobre la tierra. Señor, te amamos y te bendecimos. Prepáranos para ese día. Prepáranos para esa hora. No sabemos cuándo viene, pero una cosa sí sabemos. Algo está sucediendo. Algo está sucediendo alrededor del mundo. Algo está sucediendo en las cadenas montañosas. Algo está sucediendo en la cortina de fuego. Algo se está moviendo, Padre. Solo es tu gracia. Solo es tu amor, Padre. Señor, bendice a cada creyente. Te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Y esperamos que Dios nos sea guiando esta tarde. ¿Cuánto ha estado leyendo el mensaje del Espíritu de verdad? Vuelvo a decirlo. ¿Lo está escuchando? ¿No? ¿Cuánto? Yo escucho bien aquí, hermano. El hermano dice, está muy fuerte. El hermano no está escuchando. Amén. Yo estoy escuchando bien. ¿Cuántos aquí, los que están presentes y algunos que no he visto en las reuniones, han estado leyendo el mensaje El Espíritu de Verdad? Poquitos. Quiero decirles que ese mensaje que su siervo predicó, lo que más él testifica en ese mensaje, para mostrarnos que todo lo que Dios hizo en él es la verdad. Y no hay mentira. Por lo cuanto nosotros tenemos que examinarnos ahora, si todo lo que estamos recibiendo nosotros y todo lo que nosotros hablamos o decimos hay verdad. Entonces, porque si Dios, todo lo que hizo en su siervo, todo lo que se movió en él, tenía que haber una verdad. ¿Por qué tenía que haber una verdad? Porque era Dios bajando otra vez y revelándole la palabra a usted y a mí, para que nos diéramos cuenta que Dios no puede hacer nada sin que primero lo revele a sus siervos, los profetas. Y si Dios va a enviar un hombre a la tierra, tiene que haber verdad. No puede haber mentira. Y luego este hombre tenía una misión muy especial: convertir a aquellos hijos que estaban en todas estas denominaciones y en este mundo, convertirlo a la palabra. Usted y yo, si ha sido llamado bajo el mensaje de la hora, no ha sido llamado para ser convertido al Tabernáculo Carrascal o al Pastor Flores o al Pastor Roja o al Pastor Peralta. Usted ha sido llamado, mi hermano, para ser convertido a la palabra.
Y entonces la palabra que nosotros estamos recibiendo y la palabra que hemos recibido es una palabra que dice verdad, mi hermano. Uno de los ejemplos que más me llenó en el folleto es que, si ustedes se dan cuenta, su siervo siempre estuvo orando por su familia. Y él vivía preocupado. Su madre había sido bautizada en el nombre del Señor Jesucristo, pero quizás no había visto una vida muy, muy certera en la palabra. Porque sabemos que el bautismo no lo convierte a nadie. El bautismo es un paso para que podamos santificarnos. Lo que realmente nos cambia es el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces él tenía batalla, tenía su pensamiento, hasta cuando Dios le mostró y la vio una joven de 1906. Y entonces él dijo, fue a ver el historial de la familia, y cuando lo ve, es en esa fecha, estaba de novio con su padre. Y eso le trajo tanto aliento, porque dijo, ahora está de novia con el Señor Jesucristo. Eso le trajo consuelo. Dígame usted y yo que estamos orando, usted y yo que tenemos familia, ya no me dijeron todo amén, ¿eh? ¿Cuándo están orando? ¿Cuántos estamos aquí creyendo que somos el Abraham? Y que esta palabra es el gran Melquisedec. Y este gran Melquisedec no está hablando lo que viene. Le está hablándole a Abraham. Él no le está hablando lo de Sodoma y Gomorra. Él está hablándole a su pueblo. Y su pueblo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Haremos lo mismo que dijo Abraham? Señor, si hubieran 50. ¿Acaso usted no está preocupado por su hijo? ¿No está preocupado por su esposa? ¿No está preocupado por su padre? ¿Acaso no está preocupado por su tío? Tiene que haber una novia como Abraham. Cuando vemos todos los acontecimientos que un profeta nos habló 50 años atrás, o 40 años atrás, o 60 años atrás, y lo vemos hoy día al pie, aquí, cumpliéndose al pie de la letra, usted no puede decir que no había profeta. Y un profeta vino para que usted despertara. Y nos diéramos cuenta que lo que Dios dice en este libro llamado Biblia es la verdad, mi hermano. El hombre se puede reír. El hombre puede hacer burla. El hombre puede decir que este es un libro, que estamos perdiendo el tiempo, como decía nuestro hermano Chauca, pero nosotros estamos ganando el tiempo. Entonces el hombre se puede reír. Y entonces encontré ayer o antes de ayer, leyendo los mensajes de su siervo, encontré una expresión que me gustó. Y él estaba mostrando de que Dios es verdad y que Dios es sanador. Pero la gente no lo cree. Y entonces dice, ¿sabe que estamos orando por esta niña? Y tenemos presión aquí. Y la niña no podía ser sana porque habían 28 incrédulos. La niña tenía epilepsia y no podía ser sana. Mire qué importante es, mi hermano, cuando estamos oyendo la palabra, que debemos estar todo unánime. Amén.
Cuando su siervo mira y ve que tal persona y ese grupo estaba en presión, no creyendo, digo, Señor, te ruego, Señor, que sane esta niña. Y Dios la sanó de epilepsia. Pero 28 personas ahí presentes cayeron con epilepsia. Mire lo que hace un espíritu de incredulidad en la iglesia. Mientras que unos están siendo sanados, otros están siendo condenados. Mire cómo nos conviene estar todos unánimes entonces. No se lo voy a leer ahora, se lo voy a leer el domingo. Amén. Eso para que veamos. Mire, 28 personas cayeron ahí con epilepsia, revolcándose, y ya no había manera que el profeta o alguien orara por ellos, porque el juicio había caído sobre su vida. Entonces nosotros, cuán contentos diríamos estar aquí en esta tarde, diríamos estar tan agradecidos de que Dios nos trae su palabra, Dios nos trajo a su palabra, y ahora vemos que su palabra se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. ¿Cómo usted debe venir de su casa, de su trabajo, pidiéndole Dios, voz de Dios y no de hombre? ¿Cómo debe venir pidiéndole, Señor, saca todo lo negativo de mí, pero hazme positivo? Señor, todo lo que yo lo he adquirido todavía con la palabra, que hoy día puede ser el día. Sí, Señor, he perdido el gozo, quiero que tú restaures el gozo de mi vida. Señor, restáurame. Como cuando 43 años entré por aquellas puertas y lo vi a todos vivos. Usted puede decirle, 10 años llevo aquí, hermano. Señor, llevo 10 años, restáurame. Cuando todos lo vi santos. Ahora me he permitido caminar aquí un tiempo y he visto que el hermano Flores falla, he visto que es chueco, he visto que el otro, pero eso sácalo de mí, Señor. Pero que tu palabra se manifieste en mí. Saca lo negativo, saca todas esas cosas que me, en vez de avanzar, yo he retrocedido, Señor. Hazme un verdadero creyente. No me importa cómo el que esté al lado o el otro, a mí me importa que tú hagas algo en mí, Señor. Yo quiero que tu vida se refleje en mí y luego en mí se refleje hacia otro. ¿Cuánto lo deseamos? Entonces su siervo dice sobre el Espíritu de verdad. ¿Cuántos creen que el Espíritu de verdad iba a venir y lo iba a guiar? Dice, a toda la verdad. El Espíritu de verdad viene a guiarte a mí, a ti, a toda la verdad. Lo cual significa que si en nosotros no había verdad, Dios tiene que sacar la mentira. Y darnos el Espíritu de verdad. Amén. Amén. Y si yo leo y veo que tu siervo, todo lo que en él hubo fue verdad. En la palabra, en su vida, en lo que tú le mostraste, en lo que él profetizaba, todo se cumplió. Quiere decir que lo que venga se va a cumplir. Si Dios dijo que California se iba al fondo del mar, se va.
Ahora, no porque lo digan los científicos, es porque ya Dios lo profetizó. Hoy día tenemos la prueba científica que se va. Que tiene que va a venir un mega, ¿cómo se llama? Un mega terremoto. Y se va. Y hay tres países en el mundo que tienen volcanes mega, terremotos. Uno es Chile. Está considerado Maule. Una zona con un mega terremoto. El otro es California. No me acuerdo el otro, hermano. Entonces, mega terremoto significa que va más allá de 9, 10. Ahora, para agosto, los científicos anunciaron que venía un terremoto grado 10. Ahora, ¿cómo usted lo recibe eso? ¿Está contento? ¿O está triste? ¿Cómo recibiría usted que los científicos estén anunciando, y un pastor también lo anunció, me decía un hermano, que viene un mega terremoto, un grado 10. Ahora, ¿cómo usted lo recibe? ¿Usted cree que puede ser posible? ¿Usted, como creyente, cree que puede ser un terremoto de la resurrección? ¿O usted está mirando? No, eso no va a ser así. Eso no. Nosotros sabemos que tiene que ir un terremoto. Sabemos que tiene que los volcanes van a despertar. Yo sé que si Dios lo llamó a usted, usted va a despertar. No para ser un incrédulo, para ser más creyente. Porque vemos un pueblo más incrédulo y vemos un pueblo más creyente. Mientras un mundo vive en incredulidad, hay un pueblo que vive avanzando. Y no hay nada que lo vaya a detenerlo, porque él sabe que la palabra se va a cumplir. Y aunque él sabe que no ve nada todavía, pero él sabe que se va a cumplir. Porque la palabra no fallará, mi hermano. Oh, dice su siervo en el ángel y su comisión. Mi hijo, un hermanito de una iglesia pentecostal, tuvo una tremenda manifestación. Entonces me hablaba, yo le decía, mira, llévale el mensaje, historia de mi vida y cómo el ángel vino a mí y su comisión. Una tremenda manifestación, mi hermano. Hay un clamor. Hay un deseo. Amén. Otro varón, no me acuerdo de qué lugar era, parece que de Quillota, me habló cómo el ángel de Dios vino, le estuvo hablándole para que saliera de donde estaba. Vemos que la simiente predestinada, Dios no la va a dejarla. Dios los va a rescatar. Y lo sobrenatural de Dios va a venir para sacarlo fuera. Entonces, la confianza está en nosotros ahora aquí esta tarde. Oh, Dios, ¿despertará mi familia? ¿Cuántos lo están creyendo? Pero Señor, despiértame a mí primero. No me dejes así como estoy, Señor. Aunque todo obre en contrario, tu palabra se va a cumplir. Porque dice tu palabra, cielo y tierra pasarán. Señor, si tú ves que en mí falta algo, tú lo vas a cumplirlo. Pero tiene que ser sincero usted, mi hermano. Yo tengo que ser sincero. Dile, Señor, me estoy colgando flojo. Amén. Oh, Señor,
no vengo con ese ánimo que tenía antes. Permite, Señor, restaurar mi vida. Señor, yo antes decía amén a tu palabra y ahora no digo ni amén, Señor. Antes aplaudía, ahora ni aplaudo, Señor. No hay gozo, no hay algo espontáneo. Yo quiero estar en tu espíritu, Señor. Saca todo lo negativo de mí, Señor. Y una de las cosas que usted tiene que llegar a entender, que usted no se pine a sí mismo. Ni usted mire al de al lado a sí mismo. Mírese usted, mi hermano. Mire lo que Dios está haciendo por usted, mi hermano. Oh, dijo su siervo, pueblo, levántense en el nombre del Señor. Reclamen sus privilegios dados por Dios. Hay privilegios que Dios te ha dado a ti y a mí. Reclamen sus privilegios dados por Dios, porque la hora para que sean sanados está aquí. Son privilegios que Dios le da a su pueblo. Amén. Eso es correcto. Para glorificar a Dios. Amén. Y para recibir de su Espíritu sus bendiciones. Amén. Aleluya, gloria. Despréndase de todas las formalidades. Desháganse de toda esa religión de rituales. Y entren a la esfera del Dios viviente. Quien despierta el alma humana. Entonces nuestra alma tiene que ser despertada. Quien despierta el alma humana y la lleva a la justicia, a la adoración, a la adoración de Él en espíritu y en verdad. Porque Dios quiere verdaderos adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Usted no es un hermano o una hermana que Dios lo trajo solamente para que esté sentado y me mire así, feo. No, es una. Dios lo trajo para que usted adore. No importa que yo sea feo, sea bonito, sea cara de caballo, eso no tiene nada que ver. Usted viene a adorar al Señor Jesucristo. Amén. Hay privilegio. Es un privilegio que Dios te da para que cante. Dios te da un privilegio para que tú no te mires a ti mismo. Porque toda persona que se mira a sí mismo se hunde. Sino que confíe que el mismo Dios que lo llamó, el mismo Dios lo sacará. Amén. Él no está mirando al pastor, Él no está mirando a la iglesia que lo va a cambiar, Él está mirando que el Dios lo va a cambiar. Por eso dice, desháganse de toda esta religión de rituales y entren a las esferas del Dios viviente, quien despierta el alma humana. Amén. Cuando un corazón se acongoja, cuando un corazón se entra en amargura, cuando un corazón entra en razonamientos, se apena.
se amar. Cuando corazón entra, pongámosle, el hermano mira de lado y entra a pensar mal del hermano de lado, se pone frío. Cuando el hermano comienza el diablo a trabajarlo, quédate en la casa. Mira que hace tanto frío aquí, quédate calentito y coloca el asunto en internet y velo calentito aquí. El diablo tiene las armas para hacernos caer, pero el creyente tiene privilegio. El creyente sabe que donde estuviera el cuerpo muerto, allí se encontrarán las águilas. Amén. Dios no dijo que el internet en cada casa lo pusiéramos y íbamos a tener el mensaje. No, Dios dejó una congregación. Dios dejó un lugar donde le adoráramos. Está bien que el hermano esté enfermo, no se pueda mover. También que el hermano en un momento terminado no tenga el dinero para congregarse y se quede. Está bien. Pero cuando alguien se queda por comodidad, está canjeando su eternidad. Mire, aquí dije algo que no le he dicho. Está canjeando su eternidad. Porque ama más este ser que lo que Dios le está dando. Y no hay esfuerzo. Y no mira lo que dice la Biblia. Mira que te mando. Que te esfuerce. Y seas valiente. Hoy día yo mismo, para decirle franco a ustedes, me desocupé a las 5 y dije, voy a echarme un sueñito. Y una hora, hoy me pareciera que no quería levantarme a nadie después, por mano. Y miré el reloj. Las 6:10. Los pies me dolían. ¿Usted entiende la batalla? El diablo quiere que canjemos nuestra comodidad con la palabra. El diablo quiere que nos quedemos. Y nos mete miles de cuñas. Pero damos gracias a Dios que los creyentes sabemos vencer. ¿O cuánto lo creen? ¿Cuánto dicen amén? Ah, dice el creyente incrédulo, que voy a ir a la iglesia hoy día si es lo mismo del miércoles, lo mismo del domingo. Mejor me quedo. Y ahí ese hombre está canjeando la eternidad. Porque la palabra hoy día nos está llevando a eternidad. Ese fue el mensaje que trajo Malaquías 4. Para llevarnos a eternidad. Este mensaje nos va a llevar, primeramente que nada, a 3 años y medio a una cena. Mientras aquí un pueblo está sufriendo 3 años y medio de tribulación, allá arriba estaremos en gozo, en alegría. Y cuando se cumpla ese tiempo, todo se destruye. Y Dios baja con su pueblo ahora a esta misma tierra, no a morar un día, sino que va a morar 1000 años. Y cuando cumpla ese tiempo de 1000, vamos a la morada eterna. A las que no tienen principio, no tienen fin. Mire usted lo que alguien se canjea aquí ahora. Por la comodidad, por el sueño, porque el diablo nos coloca, aquí va a estar hijo,
quédate aquí, llama al hermano Willy que ponga una cinta. O dile que estás enfermo. Oye, él es campeón para predicarnos. Amén. O dígame que usted no ha pasado. Amén. Amén, amén. Me predica a mí, no le aplicarle a ustedes. Oh. Amén. El predicador más tremendo que tenemos se llama Diablo. Y viene aquí a la tierra de nadie. Y viene a cautivarnos. Si Dios sabe que tú estás cansado. Si Dios sabe que tú, papá. Y Dios sabe. Uy, ya le pone. Y usted lo empieza a ronronear. Amén. Él es campeón. Por eso que muchos creyentes no se dan ni cuenta como el diablo lo hace retroceder. Amén. Amén. Retroceder. Porque él es campeón. Pero tendrá que haber un pueblo que Dios baje y le dé revelación. La revelación que está en su palabra. Que no importa que llueve, truene, no tenga locomoción, no tenga micro, él va a venir. Porque sabe que aquí va a tener la victoria. Porque es un privilegio que Dios me dio. Mira que te mando. Que te esfuerce. Y dice, y sea valiente. Aquí está mi hermano Jorge Zúñiga. Me perdona que lo tome como ejemplo, hermano. Pero no es para mal. Así que no se me enoje. Mi hermano Jorge Zúñiga. Y terminaba la predicación a veces el día domingo. Y yo estaba cansado, agotado. Y me llegaba ya mi hermano Jorge a buscarme. Va a jugar un partido tenis. No, hermano, si tengo fiaca, no, los huesos me duelen. Yo le compro una Coca-Cola y le compro chocolate, me decía. No, me lo compraba. Y ya llegaba yo, empezaba a paletear. Y para mayor desgracia, hermano, nunca me voy a ganar. Cansado, agotado. Porque tenía que esforzarme. Mira que te mando. Amén. Que aunque esté agotado. Amén, amén. Y va a comparar el físico de él al mío, hermano. Mire, tiene un físico livianito, él de 60 o 70 kilos. Y yo ahora estoy en 112 kilos, me dice. ¿Ah? A quiero que me entiendan. Esa es la cosa. Amén. Tiene que haber un esfuerzo. Amén. Aunque este cuerpo esté derrotado. Parece. Amén. Amén. Aquí no estamos por lo que este cuerpo es. Estamos por lo que Dios nos prometió. Y a veces el hermano Eric nos acompañaba, ¿se acuerda, hermano? Y no hay acaso, hermano. Jugar a mal o jugar a bien le ganaba igual. Eso es lo que pasa. Y no porque yo sea bueno, no. Era Dios, mi hermano. Me tenía que esforzar más allá de lo que yo no podía. Amén. ¿Le damos la gracia? Amén. Así también cuando los congregamos debemos esforzarnos. Amén. Aunque el mundo nos presente miles de cosas. Oh, tengo beneficios dados por Dios. Amén. Y tengo que reclamarle. ¡Son míos! Entonces yo tenía un dicho antes, ahora no lo aplico mucho. Tenía un dicho antes, ningún incircunciso gana un hijo al rey. Amén. Y cuando sacaba punto, bueno, gracias, Padre. Me queda la gente mirando. ¿Usted cree que un incircunciso le va a ganar a un hijo al rey? Bendito sea el rey, aleluya. Ya piense. Quiero que piense bien.
ni por muy malo que usted sea. Ni un diablo te va a derrotar. Ni un diablo te va a hacer caer. Ni un diablo te va a dejar detenido. Porque tú eres mayor. Aplauda con ánimo, hermano. Sea agradecido. Quiero decirle, no habrá ni un diablo. Dijo Pedro. No habrá ningún. Dios le dijo a Pedro que no habrá ninguna puerta del infierno que te va a vencer. Y ahora encontré un mensaje del profeta aquí. Dice, no hay ni un diablo que te vaya a rotar cuando tú has recibido el Espíritu Santo. Porque tú no estás viniendo porque tú quieras venir. Él te está trayendo. Amén. Amén. Entonces, si Dios nos dio privilegio, Dios no me dio esos privilegios a mí para engañar a una mujer, para robar, para conquistar, para mentir, para defraudar. Esos privilegios son dados a los hijos del diablo. Oh, ya. No le gustó mucho. Amén. Esos son los privilegios que tiene un hijo del diablo. Dios le da privilegios para que tome, para que fume, para que engañe, para que mienta. Uy, pero los privilegios que Dios me da a mí son que yo me pare del lado de Él. Y cuando yo me paro del lado de Él, no habrá ni una puerta del infierno. Ninguna. Digo, sobre esta piedra. Sobre esta piedra. Sobre esta revelación. Edificaré mi iglesia. Y ni una puerta del infierno va a derrotar a un creyente con el Espíritu Santo. Pero algunos que no lo han recibido, algunos que han sido bautizados, algunos que han sido santificados, los va a derrotarlo. Porque su casa todavía no está, no tiene alguien que la habite. Yo digo, no hay ni un creyente con el Espíritu Santo que se quede dormido para congregarse. Dios lo despierta antes. Y aunque no quiera venir, viene. ¿Lo cree? Yo me puedo acostar a las 2, 3 de la mañana el día domingo y pongo el reloj a las 7:30 y estoy despertando a las 7. No hay ni un diablo que te vaya a dejar detenido. ¿Y por qué algunos se quedan dormidos? ¿Se ha fijado? Necesitan algo. Entonces yo no tengo que ser sabio para darme cuenta por qué algunos no vienen. Entonces la única razón es que ellos necesitan una experiencia. Dice, una persona que muere, dice el profeta, sin su nacimiento se va al infierno. El domingo se lo voy a leer. Porque Dios es verdad. Amén.
Dios no ha venido para mentirte. Él dijo: conoceré la verdad y la verdad os libertará. La verdad viene para libertarte. La verdad viene para sacarte todos esos demonios que te cautivan. Por eso dije día atrás, el único que puede sujetar este cuerpo, el único que puede sujetar tu cuerpo es el Espíritu Santo. Y tú tienes que darte cuenta que el Espíritu Santo tiene el control de tu cuerpo. Entonces, si tú quieres y haces lo que quieres con tu cuerpo, te tienes que dar cuenta que te falta el Espíritu Santo. Oh, porque aquí no estamos para darnos la gloria a nadie. Toda la gloria es dada al Espíritu Santo. Desháganse de toda esta religión de rituales y entren en las esferas del Dios viviente, quien despierta el alma humana. Amén. Porque Dios esta tarde no está tratando con carne, Él está tratando con su alma. Y toda alma que no oiga a ese profeta será desarraigada. Amén. Sí, Señor. Amén. Antes de Dios llamarte por tu nombre o mi nombre, Él llama por el alma. Amén. Amén. Piense usted, Dios haciendo una tremenda sanidad ahí presente, mi hermano, con su siervo, la columna de fuego, una niña con epilepsia. Y 28 cayeron con el espíritu de epilepsia. Nada más porque en ellos había incredulidad. Nada más que en ellos no había creencia que Dios sanaba. Dios te puede sanar tu alma. No importa qué demonio haya entrado tu alma, Dios es sanador. No estamos hablando de enfermedades físicas, estamos hablando de enfermedades espirituales. Si tú eres mal genio, Dios puede sacar ese demonio de mal genio. Porque tú puedes decir: tengo el mal genio de mi padre, de mi abuelo, correcto, pero Dios lo puede sacar. Dios es sanador. Tú puedes decir: tengo el espíritu mujeriego de mi familia, pero Dios lo puede sacar ese demonio. ¿Lo creen? ¿Lo creen? ¿Cuánto pueden decir amén entonces? No hay ni una puerta del infierno que pueda dominar a un creyente. Porque el creyente recibe un padre. Y recibe un verdadero padre. ¡Oh, padre! ¡Aleluya! Y a su padre no es flores. Gracias, Dios eterno. ¡Aleluya! Amén. Padre, bendito su nombre, Rey. Y a su padre es Cristo. ¡Amén! Y la vida cambia totalmente. ¡Oh, padre! ¡Aleluya! Amén. Gracias, Padre. Amén. ¡Oh, gracias! Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora nadie te puede señalar con el dedo. Mire, ese va engañando, igualito que su padre y su madre. Y a nadie te puede señalar. Amén. Porque Dios ha cambiado esa naturaleza. Ahora tú tienes un verdadero padre. Y ese padre se llama Dios. Amén.
porque Dios nos engendró. Y estamos aquí para darle la gloria, para darle la honra. Amén. Hemos nacido para alabar su nombre. El creyente se siente contento, porque ninguna puerta del infierno lo va a vencer. Amén. Entonces pregunto esta tarde yo, ¿por qué hay algunos aquí que esas puertas del infierno lo han vencido? Segunda pregunta. ¿Y por qué algunos hasta ahora mismo, en este mismo momento, algunos y algunas, esas puertas del infierno lo están venciendo? Misericordia, Rey. Estamos aquí presentes. Amén, amén. No pase de mi Padre. Bendito Dios. Una buena pregunta. Amén. ¿Por qué será, hermano Flores? La única razón es porque no han nacido en el reino. Amén. Es misericordia, Señor. Oh, Padre. Clemencia, piedad. Amén. Amén. Ya no le gustan las preguntas. Toda pregunta tiene una respuesta. Amén. ¿Por qué, Señor, me voy quedando? ¿Por qué, Señor, quizás dirá mi hermano Rubio, voy teniendo amargura contra este y lo otro? Me falta algo. Amén. Padre. Porque cuando el Espíritu Santo entra dentro, entra en amor. Amén. Y el amor de Dios no puede hacerte sentir mal contra este corazón. Amén. Sino que ahora tú lo entiendes a él lo que le está pasando. Y llegas a orar por él. Amén. Para que él salga a flote. Amén. En cambio, el otro se enoja, se rabea. Amén. Porque no ha entrado el primer fruto de un creyente con el Espíritu Santo. Pero hay creyentes a veces, no, se enojan. Hay creyentes, mi hermano, que le da rabia. Amén. Hay Amén. Creyentes que ya no miran al hermano. Amén. Hay creyentes que llegan a odiar a la esposa. Misericordia, Rey. ¿Y por qué será? Es bien sencillo. Debo nacer otra vez. Amén. Debo nacer otra vez. De cierto, de cierto, os vuelvo a decir, debéis nacer otra vez. Y puede estar años repitiéndolo, escuchándolo y no se lo ocupa. No van a orar, no van a ayunar, no van a buscar ese Dios real. Y es un privilegio que Dios te ha dado. Dice, si Dios te llamó, como aquí leí Hechos 2.39, el mismo Espíritu Santo, dice el profeta, que fue dado ahí, es para ti también ahora. Si tengo el tiempo, el domingo se lo voy a leer. El mismo Espíritu Santo que fue dado ahí para ti. No hay dos Espíritus Santos. No, es que el Espíritu Santo de Pablo fue distinto. No, fue el mismo de Pedro, fue el mismo de Jesús, fue el mismo de la hermana Blanca. Y el mismo para ti y para mí, hermano. ¿No puede creerlo? Entonces, dele gloria a Dios. Y si ven que algo no está funcionando, no le eche la culpa al otro, no le eche la culpa al otro. No, el culpado soy yo. Si yo no he crecido, si yo no he prosperado espiritualmente, no se excúselo. Usted.
Dios le bendiga. Nos ponemos de pie. Padre, te damos las gracias. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Tú eres un Dios que no ha fallado. Somos nosotros los que hemos fallado. Tu palabra es la misma de ayer, de hoy, por los siglos. Tu palabra es viva y tu palabra es eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que corta, discierne los pensamientos, discierne las intenciones. Señor, te ruego, te suplico por todo el pueblo que a través del habla hispana o del internet que están oyendo, te ruego por todo ello, Señor. Las hermanas, hermanos, niños, jóvenes, señoritas que están oyéndonos y nosotros aquí que estamos presentes, podemos decirte, Señor, gracias, porque tu palabra no ha fallado. Somos nosotros los que hemos fallado. Tú dijiste, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Señor, te amamos, te bendecimos. Toma el control de nuestra vida. Toma el control de nuestros espíritus. Y Señor, y levanta un genuino espíritu de avivamiento en nuestra alma. Oh, que nuestras almas sean resucitadas. Que nuestras almas sean cambiadas. Que nuestras almas puedan sentir que estamos en la presencia del Dios viviente. Que nuestras almas, Padre, que todo sucio que queda, tú lo saques de ahí, Padre. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Gracias. Dele gracias, mi hermano. Dele la honra. Oh, aleluya. Mira a tu pueblo, Señor. Míranos nosotros. Mira nuestras flaquezas. Mira, Señor, nuestras debilidades. Queremos que el sumo pontífice se compadezca de nuestras debilidades. Haz tu obra en mí, Señor. Haz tu obra perfecta, Señor. Levántame. Resplandécete en mí, Padre. Resplandécete en cada hermano y en cada hermana. Que tu palabra sea luz, Señor. Seamos luz. Aleluya. 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 Y en todas aquellas cosas que el enemigo no ha hecho caer, Padre, el único culpable he sido yo, Señor. Porque tú me diste el privilegio. Tú me diste la promesa. Tú me diste lo más grande. Era recibir el Espíritu Santo. Y la única razón que yo no lo he recibido es porque no hay fe, Señor. Porque tú confirmas esa fe, Padre. Aleluya. Oh, gracias. Gracias te damos, Señor. Te amamos, te bendecimos. Te damos las gracias. Oh, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Cada hermano, cada hermana que ha venido esta noche, Padre, seas tú bendiciéndole, seas tú hablándole a sus vidas, como tú me has hablado a la mía, Señor. Eres un Dios maravilloso, eres un Dios grande, eres un Dios que todo está en ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Cada hermano y cada hermana que se estará retirándose a su hogar, Padre, guíale y guárdale, Padre, que tu gracia y tu amor sea guiándole, Padre, y nosotros te diremos gracias, Señor. Gracias por hablarme, gracias por corregirme, gracias, Señor, porque todo está en tu mano maravillosa. Te damos las gracias, te damos la honra, damos la gloria. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Todo lo entrego en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Iremos cantando este corito que están tocando mi hermano. Aleluya. Saluda a su hermano y a su hermana. Gracias.